Hey, hola. Pues en esta ocasión es un video más que nada informativo, como lo dice en la descripción, cómo tengo a mi personaje, o sea, cómo yo lo tengo equipado, qué habilidades ocupo y demás. Con esto no les quiero decir que esta es la forma correcta, de hecho dudo mucho que sea esté cerca de un buen personaje, pero pues por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo en desempeñarme y poder completar todos los retos del juego sin esforzarme mucho, aunque pues obviamente cabe un poco la habilidad del jugador y demás. No digo que yo sea muy bueno, pero no creo ser el peor jugador. En este caso vámonos con lo primordial o lo inicial que vendría siendo el equipo. Como pueden ver, yo tengo el traje de Vegeta Baby, no por las estadísticas, sino porque me gusta. Yo lo que mis estadísticas quiero verlas afectadas son estas, que es mi estallido Cucú, que me da las estadísticas como si fuera el traje de Bills. Antes, obviamente, de tener estallido, pues usaba el traje de Bills. Ustedes lo pueden ver en los primeros videos que hacía. Lo que me la pasaba con el traje, y sí es un poquito frustrante, y por eso decidí tener el estallido, pero bueno, realmente estas son las estadísticas que me agradan. La razón es porque la salud que me quita no siento que me afecte, lo del ki siento que me ayuda mucho, al igual que la resistencia, igual que las super ráfagas de ki. En este caso podría especializar a mi personaje un poco más de este modo, pero yo como lo tengo de esta forma lo siento un poco equilibrado. Y este es el siguiente punto, porque las habilidades que yo tengo para poder desempeñarme es Golpe de Estallido, que es una habilidad que nos da Maestro Vegeta, Kamehameha, que es Goku obviamente, Levantamiento en Acción. ¿Para qué me sirve esta habilidad? Me sirve para recuperar lo que vendría siendo resistencia y poder seguir teletransportándome o esquivando al rival. Y Carga Máxima, pues obviamente para subir la carga lo máximo posible en menor tiempo posible. Si tenemos cualquier tipo de carga, debe estar por acá, las teletransportaciones y demás, pues lo que vendría siendo pues no me funciona de manera correcta. Entonces pues yo lo que hago pues tratar de subírmelo lo máximo posible. En este caso me ayuda mucho por mis ataques, que son los que ocupo, que es el rayo de emperador de la muerte, para dejar ir todo el ki y poder quitar, dependiendo qué tanta resistencia aquí tenga el personaje con el que estamos luchando, pues nos va a ayudar muchísimo en este aspecto, a mi punto de vista, a mi personaje. Obviamente, como les menciono, yo no digo que mi modo sea el correcto, sino es el modo que a mí me acomodó. Pero bueno, el Big Bang Kamehameha, que tira unas ráfagas horribles, o sea, realmente si acertamos, nos ayuda muchísimo para destrozar al rival porque baja un buen de vida y por eso pues yo lo tengo equipado porque es el que siento que más me acomoda. Potencial Desatado es porque a mi punto de vista es el que está más equilibrado en lo que vendría siendo Super Saiyajin, las versiones que sean, o pues en este caso el modo místico o potencial desatado. Las desventajas para mí que tienen cualquiera de los Super Saiyajin, ya sea Super Vegeta, Super Saiyajin 1 o Super Saiyajin del futuro, es que la barra de ki no sube tanto o no siento que mis estadísticas realmente se vean fortalecidas. En Super Saiyajin 2, que puede ser con Vegeta o con lo que vendría siendo bueno, la transformación de Super Saiyajin, ¿qué ocurre aquí? Pues que realmente la barra de ki ya no sube tanto y pues me veo muy mermado al momento de estar haciendo mis combates, porque sí siento que me falta y tengo que estar cargando o haciendo muchos combos para intentar subir esto de manera inmediata, entonces me afecta mucho. Y ya ni hablemos de Super Saiyajin 3, que sí la ventaja en golpes es muchísima, porque sí nos da muchísima ventaja, pero pues como nos quita muchísimo ki, o sea, no está subiendo casi la barrita, pues entonces a mi potencial desatado encuentro un equilibrio entre Super Saiyajin 2, 3 y la barra de ki, que me ayuda a aumentar. Y Guardia Desaparecedora me sirve porque pues el personaje se vuelve inmune y puedo revivir a mis aliados. Ahora, lo que puede llamarles más la atención son cómo yo tengo mis atributos distribuidos. En este caso sé que los puedo mejorar, sé que debería de pedir el deseo para poder cambiarlos, pero de momento así es como yo me siento cómodo. Debería especializarme en tres cosas para esto, pero yo pienso que esto hace el juego un poco monótono. Por ejemplo, si le meto 125 de ráfagas de ki y posteriormente 125 de resistencia o ki o lo que ustedes quieran, ¿qué me puede ocasionar aquí? A mí me causa un conflicto porque yo uso un estilo variado entre combo, ráfagas de ki y super ráfagas de ki, que son los ataques finales, por así decirlo. Pues entre mi equilibrio se pierde un poco, entonces yo lo tengo de esta forma. Lo único que sí no tengo en super golpes, la razón es porque yo no tengo habilidades como, o sea, yo no ocupo habilidades como lo que vendría siendo los ataques de combo o como el puño del dragón y eso, que es donde nos ve mejorado eso. Entonces a mí me da realmente igual esta habilidad. Lo demás es donde yo siento el equilibrio para mi personaje. Y posteriormente, lo que nos va a poder hacer en teoría mejor jugador, y es porque no es necesario, pero es la cosa
O sea, no es necesario en el modo de conseguir cosas ni nada por el estilo, pero es muy necesario en el modo de mejorar nuestras habilidades como luchadores. Es venir a hacer el entrenamiento del Kaioshin. Nada más que se calle el pobre viejo. Ya cállate. Es terminar todo esto. Cuesta un trabajar realmente. Hay unas misiones que, Dios mío santo, tuve que estarlas haciendo incluso una hora y demás. La razón es porque, pues sí, cuesta mucho trabajo, pero nos van a apoyar muchísimo en lo que vendría siendo defensa, la superdefensa, los combos y demás, para vernos beneficiados al modo de juego. Obviamente también aquí depende, les vuelvo a mencionar y reiterar, mi modo o mi personaje no es que sea perfecto ni nada, sino es que es el modo en el que yo me acomodé para desempeñarme y no aburrirme en el intento, porque pues en el juego anterior recuerdo que tenía todo las super ráfagas de ki y me la pasaba con el rayo de la muerte, pero llega un punto donde pues se convierte en un nada más cargar y atacar con ese, sino ahora hago un modo mezclado y pues me ha funcionado de manera correcta. Y bueno, pues espero que este video les haya sido informativo, les mencioné un poquito cómo tengo a mi personaje y cómo pues es que yo consigo las cosas dentro del juego. Espero que este video les haya gustado, les den manita arriba, compartan, suscríbanse, ya saben, cualquier duda, video que quieran, pues con mucho gusto, ya saben, en la caja de comentarios, y no me tardo 1 o 2 días en subirlo porque pues ya casi tengo todo el juego acabado y ya más o menos sé sacar el 90% de todo lo que viene aquí. Espero que el video les haya gustado, le den manita arriba, compartan, suscríbanse y a ver, nos vemos para la próxima.